se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, cierres el sistema electrónico. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Transporte de esta soberanía ha hecho llegar al Pleno de esta Cámara de Diputados un dictamen sobre la iniciativa que nuestro compañero Jorge Rosiñola Bravo elaboró acerca de la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes tendientes a otorgar beneficios de peaje. Ello en el marco del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asume como positivo el planteamiento efectuado por el compañero legislador, porque atiende un problema que no solo se circunscribe a los habitantes de los municipios aludidos de Ciudad del Carmen, Campeche, Tlaxcala, Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, sino que son muchas las localidades del país a las que aqueja esta situación. El texto constitucional es muy claro en el artículo 11 de nuestro texto fundamental, que consagra el derecho de libre tránsito, que literalmente señala. Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. Tocante a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el primer párrafo de su artículo 30 dice, artículo 30, la Secretaría podrá la operación de una libre de peaje. El punto central de la iniciativa se refiere a que no se buscan alternativas de apoyo a residentes que solo cuenten con un camino o puente de cuota para poder transportarse, lo que ciertamente es una limitante o, en su caso, un costo al que hay que incurrir para llegar a sus destinos. Por lo anterior, el promovente plantea que al final del párrafo primero del artículo citado se adicione una frase que permita la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes que beneficien a los residentes de la zona en cuestión. En vista de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la iniciativa en comento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.